mucha gente se escuda diciendo que pues no está acostumbrado a usar el cinturón de seguridad y por eso no lo usa, sin saber que nuestro cuerpo mantiene la misma velocidad inicial. Es decir, si vamos a 50 kilómetros por hora y frenamos repentinamente, nuestro cuerpo va a mantener esa velocidad, y más si no tiene algo que lo detiene. Por lo tanto, pues va a salir disparado del auto. Y ahora les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Acostumbrarse a usar el cinturón de seguridad o a estar en una silla de ruedas?